Ya nos andamos cocinando por aquí este pollito de rancho que dejamos caer directamente a el aceite caliente o manteca, lo que usted use. Le pusimos dos rajas de cebolla, sal al gusto, lo necesario. Y por aquí nos anduvimos moliendo 10 chiles guajillos con dos ajos, con pimienta clavo, pimienta chica, una pizca de cominos. También es al gusto lo que quiera poner. Por aquí le pusimos también una taza de tomatillo, tomatito verde, nada más que como aquí molía el chile se puso rojo. Lo vamos a dejar hervir, lo probamos de sal, lo vamos a dejar hervir hasta que esté bien cocidito, pero lo vamos a poner bien, bien bajito. Ponga un poquito de agua para que no le quede tan espeso. Ahora sí que lo deje espesito, así como molito al gusto. Y bien fácil que es de cocinarlo. Así rápido, es, no se tiene que cocer y agarra todo el sazón el pollo. Se cuece con su mismo jugo. Ahora sí que es pollo en su jugo en chile guajillo. Y ya que esté listo, yo lo voy a andar sirviendo. Yo tengo por aquí ya una petaca llena de tortillas. Vamos a estar sirviendo una patita, una alita y qué más, una piernita. Miren ya cómo se le hizo, se queda, se corre la carne, queda el huesito medio medio. Por aquí también le puede poner queso si gusta, queso fresco, queso seco, el que tenga por ahí. Así que así es como nos vamos a comer este pollito que anduvimos haciendo por aquí en chile guajillo con tomatito verde. También se puede hacer con la pechuga. Por aquí vamos a andar haciendo unas quesabirrias de pollo en tortilla de harina con su quesito mozzarella para que le quede bien bien derretido. Así que ahí les dejamos el video.